Sí. Estamos ya en los últimos minutos. Lo que quería era hacer una reflexión final sobre cómo les ustedes consideran los principales peligros que se ciernen sobre estos, sobre la red y los derechos ciudadanos. Bueno, sí, lo que veníamos conversando, el tema de derechos fundamentales me parece que es importantísimo y que se ha convertido, digamos, en, un de, en parte de la agenda de discusión internacional y nacional. El asunto de transparencia me parece fundamental también, es decir, toda esta necesidad de que estas discusiones, como bien decía Eric, sean también parte de la agenda de la sociedad civil de cada país y latinoamericanas y regionales, ¿no? Es muy importante. Y también esta discusión que se ha dado con respecto a la importancia que tienen disposiciones constitucionales como el secreto de la, a las comunicaciones, ¿no? El secreto de las comunicaciones y cómo es que es importante que se tome en cuenta las garantías de debido proceso que tienen que existir en cualquier regulación que se quiera implementar y que implique levantar direcciones IPs o cualquier tipo de información que permita identificar a un internauta, ¿no? Que tienen que tener ese resguardo que da la Constitución, que es la orden motivada de un juez. Entonces creo que esos tres puntos me parecen importantes para ser tomados en cuenta en futuros debates que se den tanto a nivel internacional como a nivel local, porque estoy seguro que van a seguir apareciendo más de estos proyectos que han venido discutiéndose en las últimas semanas, ¿no? Sí, claramente. De hecho, a mí me parece que van a... normas, o sea, el tema este, si somos muy sensibles, proyectos de ley como este que de Bengolea, sopas, pipas, cispas, actas, y van a seguir viniendo. No, pero van a seguir teniendo claridad sobre la, sí, sobre la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Es como que cada vez que hay un... Y hay que detener cada uno de esos. Un tema de seguridad ciudadana, hay un secuestro, muere un niño, hay un asalto, inmediatamente la pena de muerte. O sea, hay como una reacción de parte de los congresistas de poner... Para mí lo que me preocupa es lo siguiente, ¿cómo logramos hacer que en vez de ser, digamos, los mismos que saltamos cada vez que algo nos parece que viola principios fundamentales, ¿no? Y dice, no, eso no, eso viola los derechos de los derechos humanos. Y saltamos y detenemos y va, detenemos. No podemos lograr pasar a una siguiente barrera, la siguiente valla, en la cual ya no sigan atacando, digamos. Yo creo que algo... ¿Cómo lograrlo? Es un partido pirata. ¿Cómo lograrlo? Ahora, yo creo que la movilización que hubo, que no solamente estaban los activistas de las redes, sino en realidad se logró aglutinar a gente de derechos humanos, gente de libertad de expresión, etcétera. Con sopa. Con el tema de sopa, pipa. Claro, yo creo que es un gran avance en ese sentido. Ojo, ¿no? Mira, qué buenas organizaciones. Si uno los enfoca, son organizaciones fundamentalmente norteamericanas que su espíritu de sociedad civil entiende los derechos humanos como un complejo de un conjunto, mientras que los locales todavía no, todavía nos faltan esa sociedad civil ahí participativa. Yo recojo un poco lo que decía Oscar hace un minuto, o sea, en generalidad nos falta, como tú también lo has dicho, Eric, es decir, es mayor movilización del conjunto de la sociedad civil, porque en realidad los derechos son transversales por todos lados. Así es. El derecho, digamos, a la libertad de expresión es un derecho que se da a todo nivel, es decir, no importa en qué plataforma te quieras expresar, es decir, ya sea en internet, en el medio impreso, en una onda de radio, lo que fuera, ¿no? Así es.